escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Llegó la hora de perder un tornillo de una manera amena y divertida. Quédate a escuchar Locuras Elocuentes. Comenzamos. ¿Y el anillo pa' cuándo? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Locuras Elocuentes. Gracias por acompañarme como todos los jueves. El día de hoy, bendita entre los hombres. Yo sé que voy a despertar envidias. Tú puedes quitar tu cubrebocas. Estamos vacunados y según yo, no tenemos COVID. Para que se escuche mejor en tu micro. Pero, perdón la tardanza, la súper tardanza. Prácticamente me colgué medio programa, pero el tráfico de verdad ahora sí estuvo horrible, espantoso, terrible, y me quedé atoradísima. Vamos a empezar rápidamente y les voy a presentar a los invitados del día de hoy. Muy contenta, muy emocionada, después de que se hacen del rogar para venir al programa, porque todo, déjenme platicarles que este programa, yo tenía contemplado hacerlo con ellos y con otra personita que me plantó, por cierto, pero por cuestiones de que no habíamos coordinado tiempos, le decía a uno y me decía no, entonces ya no le decía a los demás, ¿no? Y le decía, y así, pero mi idea siempre fue hacerlo con ustedes, este programa. Entonces, por eso es que, a pesar de que ya tengo como 3 meses pensando en él, no lo había hecho hasta que pudieron. ¿Por qué me ves con esa cara? Ok, les voy a presentar, tengo de este lado, por primera vez, aquí, enfrente del micrófono, no te pongas nervioso, no pasa nada, no te voy a comer. Ok, perfecto. Ok. A un amigo muy querido que me ha acompañado en muchas ocasiones, detrás de cámaras, siempre está allá sentado viendo y platicando desde allá conmigo, Noé, el ingeniero biomédico Noé Hernández. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Corriendo. Ya no nos habíamos visto, no nos hemos visto. No nos habíamos visto. ¿Verdad? Nos largamos de vacaciones. ¿Tú bueno, también? Tú te fuiste de vacaciones, yo sigo trabajando. Ok, muy bien. Y de este lado que también 3 o 4 semanas esperando que el señor tuviera tiempo, porque la verdad es que chambea mucho como los buenos, ¿no? Okay. A ver, acá ¿alguien quiere ver por acá qué preguntas? No quiero que veas las preguntas que les voy a hacer porque no quiero que las prepares. Okay. Y Alfredo, ¿cómo estás, Alfredo? Claro. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No sé por qué nos escogiste en este tema, pero pues vamos a darle. Nada personal. Okay. Tenía como ganas de que ustedes hicieran conmigo este programa. Oh, perfecto. Nada personal, nada, no sé nada de ellos, o sea, en ese aspecto. Bueno, de mi amigo sí, pero okay. nada malo, ¿ok? Bueno, pues vamos a empezar a platicar. Primerísimo que nada, yo creo y considero que cuando hablamos de un ex, sea lo que sea, debería ser tema pasado. Sí, es tema pasado, pero hay veces que quedan como secuelas, bonitos recuerdos o feos recuerdos. Depende qué quieras decir o qué quieras expresar de ese ex o esa ex. Yo creo que depende. Uh-huh. Yo creo que depende de que debe de quedar atrás, depende en qué términos quedaste, porque hay veces que sí, ese ex puedes regresar con ese ex. Entonces, por eso depende, ¿no? Por eso no necesariamente, desde mi punto de vista, tiene que quedar siempre atrás. Depende de la situación en la que hayas terminado y cómo sigue. En teoría tendría que ser así, que es tu ex, entonces ya es un tiempo pasado. Pero depende de cada situación y cada persona, ¿no? De cada circunstancia. Incluso yo me imagino que también depende mucho de la edad, ¿no? En la que terminas con una persona, o sea, que queden en, a lo mejor hay más madurez para tener una amistad, también puede ser, ¿no? Que a lo mejor de chavitos, ay, no, ya no te quiero volver a ver y no lo vuelves también a ver, ¿no? O sea, también posiblemente. Sí, pero cuando la vuelves a ver dices, qué tonto, ¿no? Eso vamos a ver ahorita más adelante, pero bueno, según esto, la estadística dice que no debería de haber una relación con las ex de ninguna manera. Eso dicen las estadísticas, que la ex es pasado y debería de quedar atrás. O sea, no debería de estar en tu vida presente y que es mentira que puedes tener una amistad con un ex. Yo digo que sí se puede, debe de. Yo creo que también una amistad
saludable, bastante cordial, y yo creo que sí se podría tener una relación de amistad posteriormente. Yo creo que sí. Lo veo difícil porque tendría que tener madurez ambas partes, desde mi punto de vista, pero yo creo que sí se puede. Okay. Hay variación en las relaciones de un ex cuando tú terminas a una persona o cuando te terminan. Sí, claro. Por ejemplo, si tú terminas a una novia o si ella te termina a ti, ¿hay alguna variación en la relación que podría existir? Sí, yo digo que sí. Yo también creo que sí, porque muchas veces, por ejemplo, si tú terminas es porque estás convencido que no quieres continuar con esa persona por todos los motivos que sean o porque ya tenían problemas. Pero a lo mejor, si tú estabas muy bien en esa relación y te terminan, dices, ¿cómo por? ¿Por qué? Si yo estoy ¿En qué bien, fallé? Exacto. ¿Qué faltó? Estoy tranquilo, ¿no? Sí, o simplemente yo no di el 100 o ella el porcentaje dependiendo, ¿no? Porque yo, para mí una relación, todo al 100% debe de ser mitad y mitad. Sí. Hay mucho, de verdad, en esta época, las mujeres ahorita dicen, es que a mí me educaron de una forma muy a la antigua y tú pagas todo, tú pones todo. Y realmente hay veces que pone uno del corazón hasta el 200%, y aunque no tengas dinero, pero ahí se te va el 100%. Y hay veces que no es equilibrado ese nivel de todo, en cuestión de yo te economía. Yo invito las palomitas, tú invitas el cine, así de verdad, porque si es una relación que va a surgir, al fin de cuentas siempre deben de ser compatibles en todo, porque si va a surgir una relación bien, al momento de que te llegas a casar y vas a, pues tienes que poner a lo mejor renta, luz, y no lo va a poner siempre el hombre o la mujer. Uh-huh. Yo siempre digo un equilibrio. Un equilibrio. ¿No? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Tiene que haber un engranaje para que empiece todo a funcionar. La máquina. Uh-huh. Okay. Si es que chavas, no sean codas. Bueno, envíen sus mensajes, por favor, chicas, si nos están escuchando, envíen sus mensajes. ¿Qué opinan? ¿Quieren decir algo? Por favor, aquí los vamos a leer con todo gusto. Primero que nada, ¿qué definen como una ex tóxica? Porque cuando vamos a lidiar con una ex, estamos hablando de toxicidad. Y regularmente es un término muy usado en los hombres. ¿Qué definen ustedes como tóxica? Pues sería una persona que no es madura. Una persona que no entiende que a lo mejor una relación cuando se termina puede ser por ambas partes, por él o por ella. Aunque una persona, cualquiera de las dos, no esté de acuerdo. Con una que no esté de acuerdo, ya se terminó la relación. Porque con una que sí, pero una no, se acabó, no hay más por seguir, ¿no? Entonces, si esa persona tóxica, como ahora es la palabra de moda, continúa sin aceptar esa parte, yo creo que se empieza a convertir en algo tóxico, que te sigue marcando, te sigue insistiendo, te sigue diciendo. Yo creo que es válido hasta cierto punto, pero cuando ya te sigue marque, mandando mensajes y esto y aquello, o hasta te hace a lo mejor un problema, una escena, que cuando ya no hay una relación, yo creo que eso ya no tiene que serlo, ¿no? Yo creo que ya hay que poner un límite de decir, no, espérame, tú y yo ya no tenemos una relación. No me tienes por qué decir, no me tienes por qué reclamar, no nada. Entonces, yo lo definiría como una persona que no llega a entender que la relación se terminó en cierto tiempo. Ok. Sí, ahí toda la razón la tienes. Yo no te puedo decir más porque hay veces que no debemos hablar de más. Entonces, como dice mi amigo, ahí estamos. Bueno, pronto, pero ¿no? Todos hemos usado... Incluso nosotras, a modo de burla, decimos tóxicas, ¿no? O el tóxico. Casi no hablamos de tóxicos en los hombres. Sí, sí los yo hay, creo, sí los hay, yo, sí, los hay. Sí los hay, sí por los supuesto, hay. Pero el término regularmente es de los hombres hacia las mujeres. Ahí es una tóxica. Tóxicos. Ahí es una tóxica, ¿no? Yo tengo amigos, o sea, tóxicos. Regularmente. Yo nunca he escuchado, fíjate, que alguien diga de un hombre. Obviamente sí los hay, y yo los conozco también, pero... Nunca he escuchado que alguien lo diga tanto como lo dice una mujer, ¿no? Incluso, ¿cuántos memes hay sobre las mujeres y sobre los hombres no? Sí, sopesa más hacia la mujer, la balanza se inclina más hacia la mujer, pero sí creo que también ahora hay muchos hombres así,
muchos hombres que son celosos y los celos creo que es un problema totalmente de pareja, que es donde no deja que engrane esa parte y deje funcionar una relación. Es la nueva modalidad de celoso, es lo mismo. ¿Sí? Fíjate que tú mencionaste hace unos momentos algo muy importante. Creo que y considero que debe haber límites, ¿no? Sí. Cuando comienza a haber una situación fuera de, debe haber límites, sí, sea el hombre o la mujer quien los pone. ¿Por qué? Porque regularmente cuando hay una persona tóxica, hay una tercera persona afectada. Termina pagando regularmente esa tercera persona los platos rotos. En este caso, como estamos hablando de ustedes hacia las chicas, si tú tienes una novia o tuviste una novia, terminaste y tienes otra, esa otra es la que termina siendo afectada si esta es la tóxica. Entonces, ¿de quién es la parte de poner el límite? ¿A quién le corresponde poner ese límite para evitar esa situación, esa confrontación entre las chicas? Pues yo creo que parte de uno, de nosotros, cuando ya ves que la situación se está pasando de la raya, y si tú dejas que se pase esa raya, ahí es donde va a haber, yo creo que el problema. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que debe de haber un límite, porque las relaciones humanas son complicadas de por sí. Sí. De por sí. Entonces, el ser humano pelea con todo mundo, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, y con la pareja, pues, también. Entonces, yo creo que cuando un disgusto, algo que no nos parece, empieza a rebasar los gritos, los insultos, y que mucho peor que llegue, no debe de llegar hacia los golpes, es un foco rojo donde uno tiene que marcar esa línea total para decir, no, alto, espera, estamos saliendo de lo que no está bien. Hay que calmar de ambas partes, ya sea hombre o mujer, ¿no? Y yo creo que siempre tener la misma línea para decir, creo que nos exaltamos más, esperamos, nos calmamos y volvemos a hablar el mismo tema porque creo que no está bien, ¿no? Así es, tienes toda la razón. Y bueno, pues para comenzar a lidiar con una ex, en este caso una ex, porque estamos hablando de ustedes hacia ellas, porque bueno, también hay el otro caso, ¿verdad? Ustedes déjense venir también, si tienen ahí que reclamar algo, también acá estamos. También acá estamos. No sabes. Pero hay diferentes tipos de ex, ¿no? Vamos a partir de ahí. Claro. Puede ser que una ex tenga varios de estos tipos o que sea una sola, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre esos tipos de ex. La ex de manita sudada. O sea, ya terminamos, ¿no? Ya no tenemos relación, pero cada vez que nos vemos, nos agasajamos. Se tratan bien, ¿no? Se tratan bien. Pues, nos damos cariño. Pues sí, sí existen. Sí, y no lo veo mal. Lo veo mal. Creo que mientras no rebase esa parte. Porque, y mientras no hay una tercera persona. Mientras no afectes también a las demás personas. Porque si ya la otra persona empieza, por ejemplo, que si nada más es cuando nos vemos y hasta ahí, pero si la otra persona empieza como que a celarte o a decirte, ¿dónde estás? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no estás? Creo que ya no es esa relación. Pero a ver, por ejemplo, si ustedes terminan a una chica porque ya no quieren nada con ella, tú me dijiste que debería de entender esa persona que ya no debería de haber nada. Uh-huh. O sea, entonces, ¿sí está bien que estés de manita sudada aunque hayas tú terminado la relación o no? Pero es que eso depende de las personas. O sea, un primera instancia es, okay, ya terminé con esa persona. Segunda, si tú quieres que continuemos y las dos partes están de acuerdo, okay, continuamos, pero nada más la situación donde nos vemos, nos damos cariño y nada más. Okay. No hay más por convivir, no hay por más que hablar. Cero compromiso. Exactamente. Pero hay que hablarlo. Pero hay que decirlo. No, claro. Esa es una cuestión importante. La ex insuperable. Insuperable. ¿Han tenido una ex insuperable? ¿Cómo? ¿A qué que digan, no, es que no he encontrado otra como ella? Sí. A mí sí me ha pasado. ¿Sí? Sí. Insuperable. Yo creo que sí. Yo sí las he superado. Sí. Si has tenido, si tuviste una ex. Sí, que se superó, sí. No. Que no la superaste. O sea, que siempre te quedaste como con una espinita o algo como así. Sí. Bueno, tal vez a lo mejor por la cuestión de qué hubiera pasado si hubiéramos hecho esto, si hubiera pasado esto. Si me hubiera casado con ella, sí. ¿Eso? Sí. Okay. O tal vez si no hubiéramos usado condón, ¿qué hubiera pasado?
porque uno trata de cuidarlas y al cuidarlas, pues, pues lo estás como que protegiendo, ¿no? Pero si en una de esas se rompe el condón, sale la bendición, uh-huh, y de ahí a lo mejor, quieras o no, pues te obliga a unirte, ¿no? Así es, efectivamente. La ex ojo alegre. Esa que terminaste ya, la ves luego, luego a la vuelta de la esquina y ya está disfrutando de la pachanga y obviamente a la semana ya tiene otra pareja. Pero yo creo que eso es de ambas personas. Yo lo que he visto o lo en mi experiencia es que la mayoría de la gente cuando termina con alguien, lo primero que hace es eso, exactamente, empezar a salir, se cambia el look, se viste súper bien, hombre y mujer, ¿eh? O sea, es ambos, desde mi punto de vista. Se viste súper bien, sube esto, que aquello, sale aquí, sale para arriba, anda para arriba, para abajo. Yo eso es lo que he visto. Y más pasa lo que, desde mi experiencia, cuando te divorcias. O sea, cuando estás casado. Cuando se divorcian las personas, no se meten al gym, le entran a la dieta, están, se visten diferente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que es parte del duelo con el que vives y la parte de superación donde dices, ok, esta vez me quiero ver mejor, vengo de una relación donde quiero superarla y esta parte de superación involucra que cambie mi imagen, que me vea mejor y que me sienta mejor. Y creo que es válido, desde mi punto de vista creo que es válido sentirse esa parte. Si me siento mejor, cambiarme en el look, cambiarme mi alimentación, me meto al gym para a lo mejor verme mejor, adelgazar, etcétera, etcétera. Regularmente es para sentirnos mejor. Es para, ¿no? Porque mejor. Nos sentimos mal y eso y es provoca, válido, para, ¿no?, llenar el vacío que a lo mejor deja la otra persona. Exacto. A ver, ahí les va una buenísima. La ex karma. La ex karma es la que pagaste con ella todo lo que hiciste. O sea que te fue terrible. Te fue a la chinga. Pero te fue a la chinga porque tú fuiste así ya. O sea, tú alguna vez. Mira, todos en algún momento hemos sido la otra parte. Todos. Hemos sido el que mandamos a la fregada y no me importa si lloras, si sufres, no me hables, ya no quiero saber nada de ti, no me importas, ¿no? Así, o sea, literal. Y también ha sido al revés, ¿no? Uh-huh. Pero siempre hay una persona a la que posiblemente hicimos sufrir. No quisiera llamarlo que con alevosía, pero sí estábamos conscientes de que no estábamos haciendo algo bien y de pronto te encuentras esa horma de tu zapato. O sea, lo que hiciste se me regresa. Y a veces al doble. Regularmente eso pasa. Pues sí, a lo mejor sí pasa, pero pues tomas conciencia, ¿no? Y dices, chin, yo creo que yo hice esto en el pasado y ahora me tocó. Entonces yo creo que ahora... Pero a cierta edad debes de tener, yo creo que un sexto sentido o buen ojo para ver cuando va la relación así, cuando sientes que te van a tratar así. Es mejor correr. Gracias. Es mejor correr. Pero no lo, o sea, ahorita porque nosotros ya somos unas personas maduras. Sí, pero cuando estamos chavos, ay, nos ven la cara, ¿no? Y también vemos la cara, porque es la realidad. Siempre no la ven y también la vemos. Pues en algún momento, ¿no? Sí. Sí, puede ser eso, pero ahorita ya hay que hablar ya de lo de ahorita, ya del pasado ya, ¿no? Porque la sex sí existe. Es pasado. Sí existe. ¿No? Ex pasado. La ex, tu peor error. Nunca debí de haber andado con esta mujer. Sí, también pasa. Pasa. ¿Te ha tocado? Sí, me ha tocado que luego dices, no, es que no debí de verdad. O sea, ¿qué me pasó? ¿Qué tenía? Estaba borracho. O tenía focos rojos y no les hice caso, ¿no? Lo salté y continué, ¿no? Sí, hay veces que las llamadas de atención de los amigos, hay que ponerles un poquito de atención porque ellos son los que saben y ven por lo fuera de no la vemos. Relación que no vemos nosotros. Pero a veces no es suficiente. A veces los amigos, los familiares y siempre la mamá te es dicen y te avisan. Te dicen, mijito no, o mijita, ahí no. Abusada porque como que no. Y uno lo siente como ataque, más como pues de los ahora papás. Sí, pues ahora sí, ¿no? Y ya después, sí, sí tienes razón, mamá, ¿no? Regularmente eso pasa. Voy a leer rápido unos comentarios. Saludos a Miau Bichi. Dice, saludos, mi Sandy hermosa, por favor, escúchenla mañana, escúchenos, porque mañana voy a estar amadrinando su programa en punto de las 10 de la mañana, por favor, conéctense para apoyarla, viene con todo. Saludos a Abril Depp Val, dice, el límite considero lo tendría que poner el hombre. No, es parejo, es de los dos. Porque él es
quien tiene que poner fin en una relación para poder entrar a otra. Pero no. Si la mujer no quiere, o sea, si la mujer ya no quiere, no está feliz, contenta, pues ella también debe puede de decir gracias, con permiso. Debe, o sea, yo creo que, y más en estos momentos de nuestras, bueno, de la época, del año, etcétera, del siglo, es equitativo, tiene que ser equitativo, uh-huh. Parejo, hombre y mujer. Dice Lucelia Ruiz Castro, aquí lo más importante es el amor propio, uno mismo pone el límite, o sea que sí. Si uno se quiere, yo no voy a permitir que me lastime otra persona, ¿no? Exacto. Sea quien sea, así sea yo mujer y sea tu ex. O que me trate mal, o que me grite, yo hasta aquí, ¿no? Ya si tiene un Ferrari afuera con un buen dinero, pues puede que te dejes dar un gritito, pero hasta ahí, hasta ahí. Yo tuve un jefe que la verdad es que me acosaba, sí me acosaba en el trabajo hace unos años, y nunca quise andar con él, consiguió a una chica dentro del grupo donde yo estaba, y ella empezó a andar con él. Entonces, cuando empezó a andar con él, una vez fue a la unidad móvil donde yo estaba, y me dijo, ya ve, porque la subió ella de puesto, le dieron carro, todo, ¿no? Y me dijo, ya ves, todo eso sería tuyo, me dijo, ¿no? Y le dije, no, ¿qué crees? Que yo valgo mucho más que eso. Pero sí, hay quien te quiere comprar así, sí, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Dice Abril, un ex que de vez en cuando se dan cariño debe entender que ya no es algo serio, y que si alguno de los dos se interesa por alguien más, no tendría por qué enojarse ni ponerse celoso. Claro. Lo mismo que decías. Víctor Flores, todas las ex son superables. Sí. Saludos a Yolanda Castillo, saludos a Ari González, saludos a todos. Dice Abril, primero es por el ego y después por superación personal. Y que sí, siempre pasa que con alguna persona pagas todo lo bueno como lo malo. Sí, yo creo que sí. Sí, hay veces que te portas mal y después te sale una persona súper alivianada, te apoya, o sea, también hay que hablar de eso, ¿eh? Que la verdad yo soy de las personas que no creo en el karma. Yo no creo que si te portaste bien, te va a ir bien. Yo creo que si te va mal, te va a ir mal, no lo creo. Porque yo he visto en este planeta unos hijos de la... O sea, que se portan muy mal. ¿Y no les va mal? Y no les va mal. Y siguen vivos. Y no les pasa absolutamente... Ni tienen enfermedades, ni nada. Y las personas que se portan muy bien... Híjole, de repente tienen una enfermedad terrible, terminal. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué le pasa a esta persona? Por eso yo no creo en el karma. Ok. Oigan, la ex stalker. Ok. ¿No? La que se la pasa... estalqueándote y vigilándote y leyendo los comentarios que te hacen otras mujeres. Sí, sí. Fíjate que yo tuve una, y yo sabiendo que ella leía todo lo mío, aún así dejé que siguiera, porque si eso ella deseaba, pues eso tuvo. Pero a ver, vamos a ser bien sinceros. Cuando uno termina y pasa el tiempo, yo sí lo he hecho, o sea, yo sí me he metido para ver qué onda, qué pasó, si ya anda con alguien y cómo es el otro alguien, ¿no? O sea, sí te entra esa curiosidad, yo creo que es de ambas partes, ¿no? Pero pues creo que es parte de la transición, de lo que dejaste atrás. Yo nunca lo he hecho. Yo sí he tenido ex de hace muchos años, que sí he sabido de su vida, de que se casó, de que tiene hijos, que se divorció, etcétera, etcétera. A mí sí me ha pasado. Sí. Okay. Sí. Yo creo que ahí comenzamos con un poquito de toxicidad, ¿no? Cuando le dan, sí, cuando le empiezan a dar like a todo lo que subes, a todo, o sea, te estoy viendo, ¿no? Es como, como la advertencia, sí. Te estoy viendo. Pero según yo, la definición de estoquear a alguien es que te metes pero sin que la otra persona se dé cuenta, o sea, tú no. En el momento que le das ya like, ya se está dando cuenta que sí. Pero lo hacen con esa, pero las mujeres, bueno, yo he conocido varios casos, lo hacen con esa finalidad. Ah, que se den cuenta, o sea. Que se den cuenta y que aparte, si tienes una novia, se dé cuenta que ahí está la otra, ¿no? Ahí está. No, pero eso sí ya está grave, ¿no? Por eso te digo que ahí ya empezamos con un poquito de toxicidad. La ex vengativa. Ah, sí, claro. Sí las hay. No, incluso la pagas, ¿no? Incluso hay amigas que me han dicho, oye, hazme este favor. Le digo, ¿cuál favor? Esto. Una vez sí tuve un problema por eso, porque me dice, tómate una foto dándome un beso. Dije, órale, está bien. Y yo tuve el error de dejarlo en mi computadora. Mi computadora, pues, está abierta, ¿no? Y se dieron cuenta. Y, pues, realmente cuando pasó eso, pues, estaba la plática de que yo le hiciera el favor a mi amiga para darle celos a
a su novio. Primera y última vez. ¿Pero por qué te prestas a eso? Primera y última vez que hago eso, ¿eh? Primera y última vez que eso. Porque hasta tú te puedes meter en broncas. No, sí me metí en broncas. O sea, sí me metí en broncas con mi pareja y dije... ¿Y si tienes pareja, por qué te andas besando con otra? Pero no era, no fue un beso. Fue la pantalla nada más. ¿Ves los besos ficticios de las novelas? Así. O cuando te agarran así. No fue beso. No fue beso realmente. Pero sí, fue, la foto sí era un beso real. Yo no la besé. Pero pues, no fue el problema eso. ¿Ya ves? ¿Ya ves? O sea, sí. Hasta la producción se dio cuenta que que no. Sí, también coincido. Coincido que está raro esa situación. Pero a lo que voy es que hay muchas personas, como tú dices, tóxicas de ese grado de llegar a contratar novios falsos, todo eso. O exactamente, como sé que me van a estar estoqueando, empiezo a subir fotos de que me la paso súper bien. Que me vean con la otra. Que ya salgo con otro o al revés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empiezo a subir para que veas y para que te vean. Y eso fue lo que sucedió. Y fui. Oiga, la ex psicópata. La ex psicópata. Esa que le dicen loca, pero no es literal. No, si hay locas. Cuando más bien no exageras cuando le dices loca. Que sí está loca. ¿No? Que te manda mensajes, que le manda mensajes a tus amigas, porque yo una vez leí un caso de una amiga que tengo en común en Facebook, porque lo publicó ahí, ¿no? Lo publicó en su muro, que ella, pues, le dio like a la foto de tal amigo y la novia de ese amigo, luego le mandó mensaje por inbox y, o sea, se armó todo, y que te voy a madrear y ya sé dónde vives, o sea, ¿por qué ella le dio un like a su foto, no? Así, o sea, ni un me encanta, fue un like, ¿no? A su foto, o sea, está cañón. Sí, es que ya ahora con las redes sociales está difícil, ya un like divorcia gentes, entonces sí está duro. Así es. Y esas mujeres psicópatas, como tú dices, o no sé cómo les dijiste, pero... Psicópatas. Locas, no sé, locas. No, no me gusta usar el término loca, porque puede tener muchos sentidos. Sí. No me agrada mucho usar ese término, pero sí es la que realmente está enferma mentalmente, esa sí es la que está loca, ¿no? Todo lo ve mal. Que todo lo ve mal. Lo que volvemos a lo que mismo, acosa, que no entiende la situación y no acepta que esa parte ya se terminó, ¿no? Que no acepta esa parte de decir, ya no somos nada, debo de continuar mi vida, ¿no? Así es. Dice Víctor Flores, yo tuve una novia que tiene todos los adjetivos de ex que estás mencionando y es de las épocas más terribles que pasé, ¿no? Por eso les dije, o sea, para lidiar con una ex debe haber algún término de estos, ¿no? Para comenzar a lidiar, ¿no? La ex que dejaste ir, la ex que dijiste, la cagué. Sí, definitivamente. Donde creo que te equivocaste, en donde no pudiste arreglar las situaciones o que tú te equivocaste en ciertas cosas y esa persona dijo, gracias. Tenía razón en irse, pero... Y con justa razón. Y entonces ya pasa el tiempo y dices, chin, la regué. Yo creo que sí hubiera ahí echadole los kilos para seguir con esa persona. Sí, definitivamente sí. Y es lamentable, pero pues qué hacer, ¿no? Ahí en ese caso yo le echo la culpa a la edad, que no tiene suficientemente materia gris para decir, esta mujer vale. Porque hay veces que muchas personas las dejas ir y no sabes, es oro molido. El chiste es trabajarlo y moldearlo, y cuando, como lo te digo, la edad los supera todo eso y sí, realmente se me pasó. ¿Y se vale luchar por una ex de este tipo? Sí, yo digo, claro que sí. ¿La que dejaste ir? Yo sí, digo que sí. Si está disponible, como tú, sí. Sí, yo también pienso lo mismo. O sea, si estás en el mismo rango de que los dos pueden, soltero, adelante. Sí, es válido. Y respetando, ¿no? Porque yo creo que también si la ex que puedes rescatar, pero si esa persona también está en su estatus de decir no, perdóname, pero ahora sí ya no, por toda la situación y porque yo ya estoy en otras cosas, yo ya te estoy dejando atrás, yo ya cerré un ciclo, entonces la verdad es que gracias, pues ¿qué hacer? Volvemos a lo mismo, aceptar y desde mi punto de vista desearle lo mejor en este planeta y continuar, ¿no? Y también es válido, las piedras rodando se encuentran.
y hay veces que se encuentran ya pulidas y ahí es cuando ya forman una bonita relación. Ya hace match. Sí, 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 ya no está de que, ay, yo soy la bonita de la escuela, porque a lo mejor en ese tiempo fue. Y pues ella hacía todo y tú eras el feo, ¿no? Y ahora al revés. Entonces puede, sí, sí puede, sí se puede. Dice Miau, Bichi, yo tuve un ex que después de 15 años me llamó para pedir perdón. Se vale. Sí. ¿15 años? No. 15 años, toda la vida. Bueno, yo creo que tu audiencia es como de 40 para arriba, ¿verdad? De 35 para arriba. No vamos a ahondar en detalles, no vamos a ahondar en detalles, ¿no? De mi rodada. Pues sí, de sí, mi sí, rodada. De 40, de 40. ¿No? De mi rodada. Oigan, la pregunta del millón. ¿Ustedes se consideran buenos ex? Pues claro, sí. ¿Por qué? Al 100% sí, 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 sí. Sí, porque, bueno, a estas alturas ya no debes de tener nada de rencor, nada de reproches. Y si hay una buena plática o, ¿sabes qué? Necesito tu apoyo o una ayuda, adelante, con mucho gusto. Y se brinda con todo el corazón. Okay. Yo sí. Pues yo me siento... Se ve que has tenido malas experiencias. Sí, sí. No has tenido buenos... ¿Cómo que se quedó? ¿Qué dijo? Me quedé pensando que sí sería buen ex o no. No sé. Yo creo que eso lo tendrían que decir las otras chicas, pero... Yo la verdad es que trato de respetar también las decisiones de la otra persona. O sea, tú puedes querer mucho a tu ex, pero si ella te dice no, aunque tú te estés muriendo por dentro, vas a respetar, sí, y no vuelves a decir ni a insistir. Totalmente. O sea, si la otra persona me dice gracias, ya no. Yo, aunque me esté muriendo, aunque todo, pues ni modo. O sea, ¿qué puedes hacer? Volvemos al principio, aceptar. Y el tóxico vas a ser tú. Sería tóxico si la sigo insistiendo, pero si yo ya acepto y digo, bueno, pues yo ya intenté, porque también creo que se vale intentar lo que puedas, ¿no? O sea, si tú dices, esta persona es mi ex, pero sí la regué, sí esto, sí aquello, pero lo acepto y quiero echar la carne al asador para ver si se puede, ¿no? Pero si la otra persona no, pues también no, es respetable. Respetas y dices, ni modo. Entonces, yo creo que no sé si soy buen ex. Yo creo que sí, porque trato de respetar. Y yo creo que respetando ya estamos del otro lado. Pero también hay el caso que la otra persona puede sentirse como que no le interesa, ¿no? No, pues es que ni le interesó, o sea, le dije que no y ya le valió. También existe esa parte. Es que ese es el misterio, yo creo. Esos son egos. ¿No? Esos son egos tontos que a veces uno se mete en la cabeza. Ay, ¿por qué? No, ¿sabes qué? Yo de aquí en adelante ya... puro amor y paz, ya no quiero problemas de nada, y si me buscan para algo bonito y algo bien, sí le entro. Mientras no te pidan fotos de beso. Ah, no, eso no, porque te metes eso lo hice y de verdad que lo pagué con creces, de verdad, ahí sí. Hiciste bien en pagarlo. Hice un bien para mal, hice un bien para ella y un mal para mí, porque pues, tú sabes que el que nada debe, nada teme, y pues la computadora estaba abierta y pues se metió a meter ver las fotos y vio mi foto y dice, ¿esto qué es? Y ahí fue donde hubo el error mío. La hubiera borrado y no pasó nada, ¿no? Pero nunca pensé que fuera más allá del problemón que se armó. Ok. Bueno, pues les agradezco muchísimo que hayan aceptado el día de hoy. Sé que tienes mucho trabajo. Sé que, bueno, 3 semanas o 4 semanas siguiendo a Alfredo. Cuando quieras venir, por favor, tenemos que retomar este tema. Incluso, ¿saben qué? Ahora que las chicas nos escriban a ustedes, a los chicos, ¿no? Y les pregunten directamente, claro. ¿No? Sí, claro. Estaría menos super bien. Besos, ¿eh? Menos besos. Si quieren besar, no. Ni novios, aunque sea de mentirita. O a sus ex. Yo sí besos. ¿Tú yo sí besos? Besos. Okay. No tengo a nadie, estoy soltero, entonces yo sí besos. Ok, entonces... Noé dice que sí, que abierta. Quien quiera besos, ahí está, ahorita les mando por inbox un número telefónico y Alfredo dice que no, que él ya no se vuelve a meter en estos rollos. Muchísimas gracias, chicos. No, al contrario, muchas gracias. Tu primera vez. Mi primera vez, exacto. Tu primera vez, ¿tenías miedo? Wow. No, fíjate que no, dije, a ver, ¿qué me has visto hacerlo cuántas veces? Varias. Muchas veces. Así es. Muchas veces. Está muy tranquilo, o sea. Y velo. Sí. Tranquilo, ¿no? Me siento relajado.
Relajado. Lo bueno que no se conectó ni una de sus exes, ¿no? Imagínate, estuviera como... Imagínate nada más. Sí, sí, sí. Voy a leer por un último comentario, pero dice Lucelia, pero si te habla claro desde un principio y te dice que no, pues no es no. Exacto, el respeto ante todo. Pero si la mujer dice desde un principio, pone límite, dice que no. Y dice no es no. No entendimos. No entendí el... A ver... Pero si te habla claro desde un principio y te dice no, pues es no. Exacto, el respeto, ante todo. Pero si la mujer dice desde un principio, pone límite y dice no es no. O sea, que cualquiera de los dos ponga un límite, se vale. Y es correcto. No, y hay que respetarlo. Así debe ser. ¿No? Así debe ser. Sí, poner las cosas en claro y respetar, ¿no? Ok. Bueno, chicos, pues me encantaría que volvieran a venir. Nos comimos mucho programa. Mil perdones por la demora, pero de verdad el tráfico estaba terrible. Pero me encantaría que volvieran a venir para que platicáramos un poquito más al respecto y e invitar a una tercera persona, ah, claro, ¿no? Que no, bueno, me quede mal, que no me plante. Tienes que invitar al enemigo. Sí, no, nada más a una chica. ¿Les parece que invite a dos chicas y ustedes dos? Claro. Y retomamos para que, ¿no? Para que se haga bien el debate. Me late. Ok, entonces lo vamos a hacer. ¿Lo pueden la siguiente semana? De una vez lo agendamos para que la gente nos escuche. Creo que sí. ¿Puede? Sí, yo creo que sí. Vale, entonces esperen la segunda parte, pero ahora también con chicas. Y las que quieran besar a Noé, pues ahí apúntense para venir al programa. ¿No? Muchísimas gracias, chicos. Hasta la próxima. Esto fue Locuras Elocuentes. Muchas gracias por conectarse. Nos escuchamos la próxima semana. Muy feliz porque locos ya estamos en Proyecto Radio MX con sentido social. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.